Guillermo Cingolani, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo le va? Ha sido un gusto esta conversación. Bueno, estamos en Saladillo con problemas con la tele. ¿Qué podemos hacer, Guillermo? Y yo se lo podría solucionar si estaría en Saladillo, pero he tomado las rutas y me he alejado un poco. Bueno, ¿te has alejado de Saladillo y te has alejado del cigarrillo? Me he alejado, sí, he tomado la decisión de alejarme del cigarrillo, tal cual lo hice. Ajá. Sí, sí. ¿Y por qué lo hiciste, Guillermo? Mirá, esto nace en febrero del año pasado aproximadamente, viendo páginas de Facebook en las cuales se veían posteos de diferentes lugares de la Patagonia, de la Ruta 40 principalmente. Soy un apasionado de los viajes, me encanta viajar. Y yo, bueno, como todo ser humano, tiene el poder de soñar. Digo, qué lindo sería poder, por ejemplo, hacer la Ruta 40, ¿cierto? Tan popular y tan pintoresca, por así decirlo. Pero como la gran mayoría de los mortales, para eso se necesita dinero, que no es lo que abunda, ¿vio? Claro. Entonces, digo, bueno, medio como que un sueño frustrado, me gustaría, pero no se puede, y buscándole la vuelta, me surge así la idea, digo, ¿y si yo dejase de fumar, cuánta plata me ahorraría y si podría por ahí concretar ese sueño? Sacando cuentas, que me encanta además, digo, bueno, yo estaba fumando aproximadamente un atado y pico por día, que en ese momento estaba alrededor de 200 pesos, ¿cierto? Claro. 200 pesos, 200 y algo por 30 días son 6.000, 6.000 y pico. Le agregamos un 100 más de ahorro, ¿cierto? Y estaríamos llegando a los 9.300 pesos diarios que fui metiendo en una cajita de zapatos durante todos los meses a partir del 1 de marzo y juntando 9.000 pesos por mes. Claro. Si digo, llego al 31 de diciembre con esto, llego a los 90.000 pesos. Por lo menos, claro. Bueno, estaba muy cerca, mucho más cerca de lo que estaba, de lo que me parecía un sueño de hacerlo realidad, por así decirlo, ¿cierto? Pero claro, estaba el gran problema, era dejar el cigarro. Yo fumaba desde los 14, 15 años aproximadamente. Tengo prácticamente 54, 53 para ser más preciso. Por lo tanto, casi 40 años de vicio, que no es poco, ¿cierto? Claro. A Dios gracias, no tengo ninguna manifestación de que me haya hecho mal hasta ahora, si bien lo ha hecho seguramente, pero nunca tuve tos, nunca tuve ningún problema colateral, por así decirlo, pero soy consciente de que es totalmente dañino para la salud, ¿cierto? Y que a la larga te pasa factura, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, fue así que entonces, y es un vicio que, según estudios que han hecho, solamente el 3% de las personas que no tienen una ayuda externa, logran dejarlo, ¿sí? Eso da la pauta de lo dificultoso que es eso, ¿cierto? Pero bueno, hay que proponérselo. Y digo, para reforzar esa idea, para ayudarme, por así decirlo, digo, le voy a prometer a mi hijo mayor, que tiene 15 años ahora, que si yo logro dejar de fumar, con ese dinero ahorrado vamos a hacer un viaje juntos por la Patagonia recorriendo. La idea era, como lo estoy haciendo, llegar al kilómetro cero y subir por la 40. Bueno, a Dios gracias, yo siempre, desde que nació mi hijo, todo lo que le he prometido se lo he cumplido. Para mí es sagrado. Por lo tanto, me dio una fuerza extra para poder dejar este maldito vicio, ¿cierto? Claro. Y fue así que, bueno, juntando pesito a pesito, lo fui dolarizando porque vio que se desvaloriza todo. Y si no todo, te quedás, ¿no?, atrás, totalmente. Y imagínese que cuando arranqué, me acuerdo, debido a esto, me acuerdo que en marzo el dólar estaba a 140. Claro. Yo los primeros 100 dólares lo compré a 140 y está alrededor de 200. O sea, junté más de 100.000 pesos en realidad. Qué bien. Y pude lograr, estoy logrando este sueño. No solamente el viaje con mi hijo, que es lo más, sino el dejar de fumar y dejarle una enseñanza a él también, ¿no? Que cuando realmente uno se propone algo, lo puede llegar a lograr. No digo que sea fácil, No digo que sea fácil porque principalmente aquella persona que nunca ha fumado dice, ¿para qué fumás? Si lo dejás y listo. No, no. Es un vicio
es una adicción, convengamos. No, pero además el cuerpo mismo, Guillermo, al principio te empieza a reclamar, ¿qué pasa que no me estás dando la nicotina que me diste hace 40 años? Escuchame, yo les avisé a mi familia, digo, principalmente el primer tiempo me van a tener que aguantar porque era otra persona, claro, en cuanto al carácter. Claro. ¿Entendés? Sí. Te volvés totalmente, a ver cómo decirlo, no soportás nada, ¿viste? Te vuela una mosca al lado y ya te pones loco, por así decirlo, porque claro, te falta eso. Te modifica, el cuerpo está acostumbrado a que le metas ese elemento, esa nicotina, durante tantos años, en determinados horarios y determinada cantidad, así que cuando le sacás eso, el cuerpo, claro, empieza a reclamarlo. Se pone loco, digamos. Guillermo, se pone loco. Acá estamos con Carla de Sechi, que te saluda y seguramente te va a hacer alguna pregunta. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno. Muy buenos días, ¿cómo estás? Carla, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, totalmente admirada de tu historia. Digo, nos estás echando por la cara a todos aquellos que alguna vez siempre dejamos dicho que algún día vamos a dejar de fumar y todo el tiempo dicen, ¿no? La famosa frase, la plata que te ahorrarías, y uno dice, bueno, tampoco será para tanto. Digo, vos nos estás mostrando literalmente qué se puede hacer con el dinero que uno invierte fumando y ganás desde todos los lugares, digo, no solamente haciendo este viaje tan esperado, sino en la salud en un momento también tan delicado como este con el COVID. Tal cual. O sea, a ver, siempre viste que está el dicho, no, te podés hacer una casa, comprar un auto, claro. Y es realidad. Lo que pasa es que nadie lo plasma, digamos, nadie claro. lo realiza. Yo, de hecho, voy a ser sincero, muchísimas veces intenté dejar de fumar, 2 días, 5, 8, y por una u otra circunstancia, como la más gran mayoría de los fumadores que lo han intentado, hemos fracasado, por así decirlo. Pero bueno, por eso yo quiero explicar este plus extra, que es psicológico principalmente, que lo que a mí me ayudó principalmente es la promesa a mi hijo. Claro, claro. El hecho de nunca haberle fallado, no puede ser esta la primera. ¿Entendés? Claro. No podía ser el cigarrillo más importante que la persona más importante de mi vida. Claro, vos mismo te pusiste contra la pared. Exactamente. yo mismo me autopresioné, digamos. Claro. A ver cómo puedo presionarme yo, porque lo que te digan las otras personas y eso, yo ya uno lo sabe, que es malo, que te produce, lo que te produce, toda la historia esa, ¿cierto? Pero siempre uno le busca el vericueto, por así decirlo, para zafar, dice, bueno, sí, pero fumo igual. Claro. O fumo menos, mentira, no fumás menos. O fumás o no fumás. Totalmente. No hay fumo menos. Guillermo, bueno, pero además de compartir este viaje con tu hijo, lo estás haciendo a bordo de ese Peugeot 504, que se lo ve impecable. Hace mucho del que lo tenés. El yello. El sello, como le he bautizado, como normalmente se lo conoce en la jerga automovilística, el 504, tan tradicional entre nuestras calles. Hace un año y pico que lo compré, yo soy técnico instalador de servicio de televisión, de DirecTV precisamente. Y bueno, para agregarle un plus extra a la aventura en este caso, yo tengo otro vehículo más moderno, por así decirlo, el cual, entre comillas, me podría brindar más seguridad en el viaje, pero es un plus extra realizarlo en un clásico y un auto tan noble, además, noble y cómodo, ¿cierto? A pesar de que es un año 95 diésel. Bueno, pero soy muy meticuloso, me considero muy meticuloso, durante casi un año, permanentemente ir haciéndole revisar diferentes partes que podrían fallar eventualmente en un viaje de muchos kilómetros, ¿cierto? Claro. Fue así que, bueno, por eso, como yo lo uso para trabajar, está ploteado con la propaganda de la empresa, por así decirlo, no para la cual trabajo, porque no soy empleado, pero sí para la cual brindo servicio. Claro. Guillermo, yo calculo que debe ser el único en el mundo Peugeot blanco ploteado así que anda paseando. Bueno, pero de paso allí por donde andás, si alguien necesita un servicio técnico, vos se lo podés dar. Sí, por supuesto, sí. Y sí, a pesar de que no voy casi parando, o sea, claro. Obviamente a las noches, ¿cierto? Pero si alguien ayer, por ejemplo, en San Martín, ¿puede ser? ¿San Martín de los Andes? No, antes, vengo subiendo yo.
de un pueblito chiquitito sobre la casa, a 10 kilómetros de la 40, una señora tenía problemas y ya de pasada se lo solucioné también, porque me traje mi maletín con las cosas principales, por así decirlo, las llevo conmigo también. Claro, mirá qué lindo. Bueno, hemos visto ahí en algunas fotos, vos has viajado ya por la Patagonia, no sé si tu hijo conocía, pero quiero que me cuentes del glaciar. Sí, el glaciar es verlo, en realidad todos los paisajes, una cosa es verlo en fotografías o en filmaciones, y otras personalmente, ¿cierto? El glaciar es imponente, con sus 70 y pico de metros de altura en la parte más alta. Su tamaño, todas las características que tiene, realmente es algo que te incita a la meditación, a ver lo imponente que es la naturaleza y lo pequeño que somos nosotros, ¿no? Y que a veces, tantas veces, no valoramos y como en este caso con incendios que se producen o contaminaciones, que uno a veces, al no estar en contacto, no tener esta posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, no sabe valorar y cometemos muchos errores. Tremendo. ¿Tu hijo conocía la Patagonia? No, mi hijo no. Habíamos viajado, yo personalmente he tenido la posibilidad de viajar mucho, todo lo que es el norte sí conozco, en el invierno habíamos estado en Ushuaia, porque tengo familiares allá, pero lo habíamos hecho vía avión toda la familia, por una cuestión de tiempos, y él no tenía la posibilidad, porque tiene 15 años todavía, a la Patagonia no habíamos viajado nunca, o sea que es un descubrir juntos, porque yo tampoco obviamente conocía, yo había llegado, por así decirlo, lo más lejos para abajo, en vehículo, a Bariloche, cuando egresé, así que imagínate, hace muchos años además. Claro. Guillermo Cingolani, bueno, que tengas muy buena ruta, como se dice, que tengas muy buen viaje, que lo disfrutes con tu hijo, con el Yello 9510, el blanco que tiene ploteado ahí tu trabajo. Seguirás subiendo por la 40, pasando por nuestras provincias, Chubut, Río Negro, Neuquén y ya después tal Mendoza. Cual. Voy Mendoza, San Luis, la idea es llegar hasta ahí aproximadamente y ahí cortar, por así decirlo, a la provincia de Córdoba, donde tengo un tío, un familiar que está ansioso, hace mucho que no lo veo, está ansioso, me está esperando, hacer un codito por ahí para luego regresar ya a mi ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires, mi querido Saladillo, y seguir con mi trabajo, por supuesto, que es lo que a uno lo mantiene. Totalmente. Guillermo, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por la nota. Que tengan muy, pero muy buenos días ustedes y toda su amplia audiencia.